El pasado mes de julio, del 29 al 31, se realizó en el municipio de Quimbaya, en el departamento del Quindío, el evento Tumbaga, redescubriendo nuestra memoria ancestral. Bueno, muy buenas tardes. Nos encontramos hoy en un nuevo programa de Territorio VIP en Quindío Channel y tenemos el placer de hablar con don Carlos, que nos acompaña hoy del mercado campesino y que nos tiene un producto muy interesante y es la fresa, y es una fresa orgánica. Cuéntenos, don Carlos, ¿cómo está? Bienvenido y ¿de dónde viene la fresa y qué aceptación tienen estos productos en estos mercados? Bueno, pues primero que todo, muy buenos días o tardes. Nosotros venimos del municipio de Salento, de la vereda Canaán, donde tenemos un cultivo de fresa orgánica certificado. Nosotros tenemos un programa social donde solamente damos empleo a mujeres cabeza de familia y adultos mayores. Esta fresa tiene una connotación muy particular y es que por las características de suelo y de cultivo mismo, el manejo que le hacemos es una fresa que tiene un sabor completamente diferente, es una fresa que es completamente dulce, tiene unos grados Brix excelentes y que gustan al público. Estamos ofreciendo hoy en el mercado campesino la fresa nuestra, ya que pues tiene una gran acogida en el mercado regional, nacional y pues por qué no mencionarlo, estamos en vías de exportación. Nuestros cultivos son lo suficientemente llevaderos y medianamente tecnificados como para que ustedes, si lo pueden hacer, lo conozcan. Estamos a la orden para que nos contacten y puedan visitarnos en cualquier momento. Bueno, don Carlos, muchísimas gracias y pues que sigan con esta buena labor y pues no nos vamos a quedar sin probar la fresa. No, claro, adelante. Es de ustedes, por Dios Muy bendito. amable, gracias. Un evento apoyado por el Ministerio de Cultura dentro del Programa de Concertación Nacional, el cual también contó con el apoyo de diversas entidades regionales y locales. Nos encontramos con John Jairo Osorio, un arqueólogo de Quimbaya. Se fue a estudiar a la capital, a Bogotá, y él retorna porque quiere compartir precisamente sus conocimientos y nos acompaña hoy en un evento muy interesante. Es una muestra arqueológica Quimbaya, en la que vamos a profundizar un poquito con John Jairo. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Sí, a ver, la tarde de hoy hemos intentado hacer una muestra desde la arqueología. A partir de la exposición que está aquí en la Casa de la Cultura de Quimbaya y de las maletas viajeras del Museo del Oro del Banco de la República, que nos facilitaron un material didáctico con el que hemos utilizado como herramienta para retomar el tema de la arqueología Quimbaya, del pasado de esta región, de una cultura que habitó en este territorio y que unos vestigios materiales importantes. Entonces es también como desde Tumbaga acercarnos a ese pasado arqueológico, tratar de entender las poblaciones que habitaron este espacio. Más o menos se calcula que desde el año 700 antes de Cristo hasta la llegada de los españoles durante el periodo de la conquista. Entonces es una manera también de acercarnos al público de Quimbaya. Es una manera de tratar no solo de redescubrir nuestro pasado, sino de preguntarnos por nuestra identidad y de cuáles son los elementos históricos y arqueológicos que nos pueden aportar elementos y que nos pueden ayudar a construir una identidad local en Quimbaya. Bueno, hablas tú un tema muy importante y es precisamente identificar, retornar a esas, a esos temas ancestrales para poder conservar las tradiciones y todas estas cosas que de legado que tenemos. ¿Se sabe más o menos aproximadamente de qué época son estos hallazgos que tenemos acá? Yo no tengo exactamente, porque la antropóloga que hizo la curaduría. Y no, yo soy pues muy experto en la arqueología Quimbaya. Sé que hay una periodización que se ha hecho desde la arqueología y para la cultura Quimbaya se han determinado dos periodos, que son el periodo tardío que va, o clásico, que va desde más o menos el año 500 antes de Cristo hasta el 700 después de Cristo, y el periodo tardío que va desde el año 700 hasta la llegada de los españoles, más o menos 1540-1600. Bueno, muchísimas gracias y definitivamente pues Quimbaya también hace parte de territorio VIP.